Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Nuevamente aquí el profe Randán en una nueva clase de informática para enseñarles nuevos contenidos en esta nueva semana, en este nuevo día. Y como sabemos que no estamos solos, les damos la bienvenida a nuestro amigo virtual. Ángelo, adelante, por favor. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy, pero muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, hoy hay algo muy especial, Angelo, ¿eh? Algo muy especial. ¿Quieres decirle algo a los chicos? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído para el día de hoy? Bueno, mira, prepárate segundo porque hemos traído rompecabezas. Rompecabezas segundo, mirá, hermoso, la actividad que tengo, que en realidad Ángelo me ayudó. La idea fue de él, ¿eh? Dijo, vamos a hacer algo divertido para que los chicos puedan armar, ya que estamos trabajando con las aplicaciones, vamos a armarle un hermoso rompecabezas. Bueno, este rompecabezas tiene varias partes. Yo te voy contando cómo vas a preparar la actividad. ¿Ves que dice? Mira, luego de haber escuchado y mirado con atención este video, anímate a armar tu propio rompecabezas. Primero tenés que decirme cuál es la aplicación que está escondida acá. Yo creo que ya la descubriste por los colores, ¿verdad? Porque la forma está medio complicada saberla, pero por los colores no. Así que después me tenés que contar la cantidad de piezas que hay dentro de este rompecabezas, para después anotarla en el cuadernito. Y después, obviamente, le vamos a sacar una foto y le vamos a enviar. Pero antes de eso, vos vas a armar en una cartulina, ¿sí? Si ya descubriste cuál es la pieza, vas a dibujar en la cartulina la aplicación y la vas a recortar como vos quieras, en seis partes, ¿sí? Seis partecitas que queden ahí todas cortadas y vas a armar ese rompecabezas y me vas a anotar en qué tiempo pudiste lograr eso, ¿eh? ¿Te parece? Vamos a ver, si querés copiarte las partes del rompecabezas como esto, bueno, bárbaro, pero tendrás que armarlo para después poderte copiar las partes de cómo lo vamos a recortar. ¿Te parece? Mira, igual acá yo te detallé segundo todo. Mira, primera parte dice identificar bajo este rompecabezas cuál es la aplicación que podemos encontrar una vez armado como corresponde. La número dos, escribe en el cuaderno o carpeta por cuántas partes o piezas está formado este rompecabezas. La número 3, escribe en tu cuaderno cuál fue el tiempo que demoraste para armar, ¿sí?, en su totalidad el rompecabezas de forma completa. Después le sacamos una fotito, ¿sí?, y lo envías con el nombre, el apellido, ¿sí?, como siempre, ¿sí? No te olvides de poner el grado y el turno a la siguiente dirección, profebrandan@hotmail.com. Y ahora sí, la presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Perfecto, bárbaro. Mira, el juego es diferente porque en este caso no vas a tener que encontrar ni el parecido, ni el juego del error, ni nada por el estilo. Porque como estamos con el rompecabezas, mira, ¿sí?, el rompecabezas está dentro de esta dirección para poderlo jugar directamente en forma interactiva. Mira, copiamos y pegamos esa dirección y automáticamente nos lleva, mira, a esta. Ahí vaya, vos vas a poder mover las piezas, ¿ves? Para poderlas girar después con el botón derecho, podés ir girando las piezas para poder ir aplicando y decir, bueno, esta pieza va así, esta pieza va del otro lado, la giro por aquí, la engancho por acá. Ajá, ya te diste cuenta, ¿no? ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? A ver, ajá, listo, 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 listo. No, la próxima la tenés que armar vos, ¿eh? Entonces lo seguís armando vos y después me contás en cuántos segundos la armaste. Mirá, ahí te van diciendo los segundos, ¿sí? Bueno, entonces, como la clase ya terminó, nos despedimos. Adelante, Angelo. E senza più parole, ci vediamo la próxima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione.
Entonces, así será. Hasta la clase que viene. Chau, chau.